Como pueden ver, Mexas, nos encontramos en la ciudad de Atlixco, en el heroico estado de Puebla. El día de hoy venimos a visitar una exposición monumental de Catrinas que lleva ya unos años realizándose, con específicamente creo que son 3 años. Y es que este pueblo busca posicionarse como uno de los sitios turísticos más atractivos del estado de Puebla. Así que sin más, Mexas, vamos a disfrutar de este valle de Catrinas y conocer todos los puntos turísticos que este pueblo tiene para ofrecernos. Así es que, ¡vámonos, Mexas! Miren, Mexas, aquí lo que tenemos primero, la Catrina que nos recibe, la del mismísimo general Zapata. Obviamente acá con su fusil, todo revolucionario, pidiendo tierra y libertad. Yo creo que esta es una de las, pues, un poquito más representativas, porque está meramente aquí en el Zócalo, frente a la iglesia. Y es que con esta Catrina de Zapata inicia el recorrido, prácticamente que lleva por todo el pueblo hasta llegar al cerro de la parte más alta, con varias Catrinas dedicadas a varios personajes históricos de aquí, de México. ¿A poco vamos a hacer caminar hasta allá? Vamos a subir, Melalo, vamos a subir. Así es que, Mexas, vamos a dar. Y es que miren, Mexas, como pueden ver, la exposición creo que va a estar hasta lo que es el 11 de noviembre. Así es que yo lo que les recomiendo es que si pueden se vengan entre semana, sábado y domingo. Como pueden ver, aquí está llenísimo todo lo que es el parque central, vean. Atascado de gente, y obviamente si ustedes lo que quieren es una foto con una Catrina que les guste, pues van a tener que batallar un tiempo para poder tomar la foto, porque no van a salir solos. Inclusive si usted se quiere venir a echar una reta de juego de ajedrez, también lo puede hacer. Realmente vale muchísimo la pena que se vengan aquí a lo que es el Palacio Municipal. La verdad, ahorita está, bueno, siempre está abierto, es abierto para el público. Venir a disfrutar los murales que representan varias de las tradiciones que se llevan a cabo aquí en lo que es el Pueblo Mágico de Atlixco. Además que ahorita en esta fecha se encuentra una mercería o un bazar todo alusivo a lo que es la temporada de Día de Muertos. Hay una galería de arte donde se pueden comprar varios objetos hechos en papel crepé, así como unos dulces típicos que se comen en esta fecha, además de venir obviamente a visitar todo lo que es el recorrido del Valle de las Catrinas. La segunda Catrina que podemos encontrar en lo que es aquí en el centro de Atlixco es precisamente la de Porfirio Díaz, y aquí vale mucho la pena recalcar Porfirio, el tío Porfirio. Y aquí vale mucho la pena poder recalcar el origen de las Catrinas, y es que es precisamente en 1910 cuando el caricaturista José Posada saca en una publicación de un periódico a la Garbancera, que prácticamente era una calavera vestida con atuendos de la época altamente costosos que solamente ocupaban, pues, las personas de la clase alta de ese entonces. Esto para hacer una crítica social de los indígenas que se negaban a seguir sembrando maíz para cebar la garbanza, algo más europeo. La influencia de Posada llegó tanto que el mismísimo Carlos Rivera, en uno de sus cuadros más famosos, utilizó a la Catrina como personaje central, igualmente una crítica social. Y pues bueno, de ahí se desató todo este boom de lo que son las Catrinas. Hoy en día ya las podemos disfrutar como algo más representativo, más relacionado a lo que es la cultura de Día de Muertos. Y ya podemos ver estas enormes esculturas dando una idea de los personajes históricos de México. Claro, a nosotros no nos hagan burla de nada porque lo vamos a utilizar a nuestro favor. Ya saben, Mexas, el mexicano siempre se ríe de la muerte. Siempre es bonito visitar este tipo de pueblos que tratan de mantener como que las costumbres, las raíces que le dan identidad a un país. Y yo creo que hablar de Día de Muertos en México es hablar de una de las tradiciones más importantes que se puedan llevar a cabo, independientemente de la religión de las personas que puedan decir o estar a favor o en contra. Es algo que identifica a México no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente. Es una celebración que, pues, traspasa fronteras. Muchos turistas vienen en esta época precisamente para ver la celebración de Día de Muertos. Y créanme que aquí en Atlixco, por lo que estamos viendo, se lleva de una forma muy, muy especial. Ahorita vamos a empezar lo que es el recorrido. Son, creo que, como 2 o 3 kilómetros, y aparte son de subida. Vamos a ver cómo acabamos, Mexas. Ya el recorrido, la caminata, Mexas, empieza en lo que es aquí, la avenida Miguel Hidalgo o la avenida Hidalgo. Obviamente, no puedes decir que es Día de Muertos sin papel picado, y obviamente esta decoración con el papel sobre nosotros, la flor de cempasúchil a los lados, la verdad, uno lo transporta, es como estar en la película de Coco. Y es que, Mexas, miren el nivel de decoración, no solamente
se queda o se fija en lo que son las Catrinas. Prácticamente todo el pueblo está con estos tipos de estantes para que puedas llegar y tomarte la foto. Inclusive todas las jardineras que podemos ver por acá, todas adornadas con flor de cempasúchil. Atlixco pues no podía quedarse sin flores. Su nombre es Atlixco de las flores, obviamente iba a haber mucho de esta flor. Y la verdad que sí, no escatimaron en gastos para la decoración del pueblo, ¿eh? De hecho, cuando veníamos en camino, ya en el camino hacia Atlixco, puedes ver pues cómo siembran todas las flores pues para estas fechas. Y también creo que para pues cualquier temporada del año allá en la Ciudad de México las exportan para allá. De hecho, Atlixco, aparte de Xochimilco, creo que es la región que explota más flores a lo que es Ciudad de México. Es que posiblemente si ustedes compran una flor de cempasúchil en Jamaica o en lugar donde lo vendan, posiblemente puede ser que venga de acá. Y aquí, frente a la estatua del llamado Padre de la Patria, a sus espaldas, su Catrina. Esta que es la Catrina de Miguel Hidalgo me recuerda muchísimo, no sé por qué, a algún programa que salía ahí cuando yo era niño que se llamaba Los Cuentos de Ultratumba. La verdad que salía mucho más. Eso sí daba miedo, carnal. Sí. Por cierto, esta la veo más pelona que Miguel Hidalgo, no sé por qué la dejaron así, pero todo el mundo se ve chido. Su indumentaria tradicional, que es la que nos venden en las monografías de cómo vestía, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, yo creo que sí cuidaron mucho el detalle, inclusive veo ahí alguna frase que está en su pantalón. Y algo que está también súper padre es que todas las Catrinas están firmadas por el autor, por la persona que las creó. La verdad hay que darles el reconocimiento porque de estas tres que llevamos, la verdad, muy muy bien hechas. A mis espaldas mexas, el último tlatoani mexica, Cuauhtémoc. Algo que sirve más que nada de venir a ver las Catrinas y de venir obviamente a tomarse la foto, yo creo tener también un poquito espacio para la reflexión y la importancia que tuvieron todos estos personajes que ahorita están representados como Catrinas. El ejemplo de Cuauhtémoc, el último tlatoani, cuántas historias no nos contaron de él en la primaria, de que le quemaron los pies para que dijeran dónde estaba el tesoro, el oro de Moctezuma. La verdad es un ejemplo de resistencia, de honor, de valor, de proteger a su gente, todos estos indígenas, o bueno, no eran indígenas en ese tiempo, protegerlos con su vida y pues todo un símbolo de resistencia. Sí, es un símbolo de resistencia para lo que es nuestro pueblo. Esa es parte de nuestra cultura y es muy, muy, muy rica. También es muy rica en cuestiones bélicas, pero es parte de, ¿no? Entonces siempre hay que honrar pues a nuestra historia, a nuestro país y a nuestra cultura. Aquí en lo que es prácticamente lo que es la Plaza de la Soledad, yo creo que es donde está el mejor ambiente. Hay muchísimos puestos donde pueden encontrar ustedes por prácticamente lo que es la verbena tradicional de Día de Muertos. También podemos observar lo que es una ofrenda detallada. Aquí no pusieron como fotos a algún famoso o alguna persona, sino que son todas las Catrinas que están participando o que están expuestas en lo que es ahorita el Valle de las Catrinas, coronado con lo que es la gigantesca Catrina monumental de José María Morelos y Pavón, ese héroe de la independencia. Escribió algo muy importante, Mexas, que tenemos que recordar todos los mexicanos, que fueron los sentimientos de la nación. Algo así considerado como la primer constitución política que se puede tener aquí en México o algo parecido. Y que fue precursora porque también se mencionaban derechos humanos. Mexas, y si veníamos a grabar algo alusivo a Día de Muertos, pues no podíamos dejar de visitar lo que es el Panteón Municipal de aquí de Atlixco. En la entrada se encuentra lo que es la Catrina Monumental de María Sabina, esa mítica curandera de origen oaxaqueño, que durante sus tiempos de vida se dicen que fue muy frecuentada por estrellas del rock y personas de alta influencia de su época. Se dice que los mismos Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Jim Morrison, Mick Jagger,
todos vinieron a visitarla y todo esto porque ella tenía una especie de tratamiento o experimentaba con estos hongos alucinógenos. La mera época del LSD. Aquí en la entrada tenemos su representación de su Catrina, la verdad muy bien hecha. Un hongo, la verdad creo que sobraba además ponerle el hongo, pero la verdad. Hicieron mucha referencia. Me hicieron demasiada referencia para mi gusto, pero la verdad muy, muy padre, muy bonita. Está monumental, son muy grandes las Catrinas y ahorita estamos aquí paseando por lo que es el panteón. Y algo de lo que me llama la atención, no sé si sea algo cultural de los estados o prácticamente aquí de Puebla, es que las cruces que se suelen poner en los cementerios sobre las tumbas son de madera. Y pues obviamente, esto ya lo había visto yo en el estado de Cuetzalan, en el pueblo de Cuetzalan, perdón, que son de madera. Pero prácticamente la gran mayoría de las tumbas tienen esto, no sé si signifique algo, pero sí es algo que no vemos, o por ejemplo yo no veo en algún panteón de algún estado o la Ciudad de México. Esto es prácticamente lo que les hago referencia, son como 3 o 4, no sé si sean para la misma persona o con posterioridad se las vayan cambiando, pero pues sí es algo que me llama la atención que la cruz sea así, de madera. Mexas, al final de los arcos se encuentra esta, que es la Catrina Monumental, dedicada a lo que fue el Pípila, este héroe o que para muchos se considera que nada más fue un mito y que ni siquiera existió, fue quien incendió las puertas de la Alhóndiga cuando el cura José Miguel Hidalgo entró a Guanajuato y bueno, se hizo toda esa matanza en la Alhóndiga de familias españolas. El señor se le recuerda por eso, como una gesta heroica, y aquí está su Catrina, la verdad. Muy, muy padre, muy, muy padre color. Yo creo que es una también de las más padres que se pueden encontrar aquí en Atlixco. Es muy interesante, la verdad, conocer toda la historia de nuestros estados. E incluso cada pueblo que visiten siempre va a tener una historia y una historia muy, muy, muy buena. Esta belleza, la verdad, yo no sé qué es lo que tengo de fascinación con las iglesias o conventos antiguos. La verdad, tienen algo que llaman. Prácticamente, si ven su fachada, pues esto está en ruina. Pero, pues bueno, es un testimonio del tiempo. Creo que esta es la más antigua que se empezó a construir, 1560. Por ahí pongo el dato por si me llego a equivocar. Y la verdad, una verdadera joyita arquitectónica que se tiene aquí en el pueblo de Atlixco. Aparte de que aquí se tiene un mirador, por así decirlo, natural, ya que está ya en una de las partes más altas de lo que es aquí de Atlixco. Y vean, podemos ver prácticamente todo lo que es el pueblo. Obviamente sobresalen lo que son las cúpulas de las iglesias. Una acá hay una, por acá hay otra. Y de acá veníamos donde está también la otra iglesia. Es que este templo de Santa María de la Anunciación, muy bonito, lo que siempre les digo, que no sean católicos, no profesen la religión, métanse a las iglesias, conózcanlas, muchas de ellas son como un museo gratuito prácticamente aquí en México, un estilo barroco muy bonito, muy bien conservado, su fachada para mí, te digo, es algo que le da ese plus, que esté así como deteriorada, como vieja, muy muy, muy bonito, Mexas. Vamos a seguir caminando a ver qué más nos encontramos. Mexas que vivan por allá y que les digan, sale mijo, lánzese por las tortillas. Vete al Oxxo. Que le quede por allá. No, así está complicado. Eso es lo único bueno sobre la subida, es que te vas a encontrar estos puestecitos de la gente que sale de sus casas para comprar qué papas, qué el agua, qué los dulces. Porque créanme, Mexas, que van a sudar, se van a cansar, pero vale la pena. Machi. Cansarse aquí, Mexas, y andar jalando aire. Es que uno jala aire limpio, aire puro.
porque a estas alturas pues no creo que haya como que tanta contaminación. La verdad que aquí la naturaleza es bastante, todo muy verde, pero no, vénganse. No digo que sea para expertos, pero sí vénganse mentalizados a que van a caminar y se van a cansar. Sí, un poquillo, la verdad es que sí te cansas, pero vale mucho la pena la vista. De hecho, si suben hasta el mirador, van a ver cultivos de las flores que les mencionábamos. Y ya desde arriba, no, pues ya se ve muy bien, se ve muy diferente. Yo, Mexas, no sé si la cámara le hace justicia a lo que estoy viendo yo ahorita con mis propios ojos, pero todo el horizonte, véanlo ustedes, amarillo. Todos eso son sembradíos de flor de cempasúchil. La verdad que no les miento cuando les digo que de aquí de Atlixco sale la gran cantidad de flores que se venden no solamente en Ciudad de México, sino en gran parte del país. Y miren, Mexas, hemos llegado a una discrepancia. Ya nos cansamos de subir. Si seguimos por aquí, es el camino seguro. El camino que nos llevaría sanos y salvos hasta la cima del cerro. Pero si nos vamos por acá, ahorramos como 5 minutos. La cuestión es que te resbalas y no te paramos que el Titanco y una casa, Lalo. Pues a ver, si sigue el video. Así es que vamos a ver cómo nos va, Mexas. Y es que este es el más claro ejemplo de que luego uno solito se complica la vida. Pudiendo ir por el camino bueno, elige el difícil, ¿no? Pues a veces es el mejor, más rápido. Imagino que esto fue como un proyecto de unas escaleras sin terminar, porque sí tiene mucha la forma. La verdad no está tan pesado. Sí, no, ya que casi llegamos. Pero bueno. Pues llegamos, Mexas, pero ustedes, si vienen, no sean como nosotros. Váyanse por el caminito. Sí. Vaya por donde marca derechito, mijo, que va a llegar bien. Sí, para que no lleguen todos cansadotes, y sobre todo si se resbalan, se van a meter un buen madrazo. Necesito ir. Y la recompensa, Mexas. Sí, le ahorramos realmente muchísimo. Olviden todo lo que les dije. Vale completamente la pena que tomen ese tajo arriesgando su vida. Y miren, Mexas, se logró. Por fin llegamos a esta que es la Plaza de la Paz. Y esperándonos la Catrina de la Malinche. La verdad, esta es una Catrina que me llama mucho la atención. Toda la decoración que tiene, todos los colores, verde, blanco y rojo, haciendo ilusión a la bandera de México. Podemos estar hablando de la madre del mestizaje. Obviamente ahí en el centro ya tiene un poquito más de razón lo que se ve. La Malinche y el conquistador Hernán Cortés. Fruto de su amor, nacimos todos nosotros, hijos del mestizaje. Lo bueno es que aquí arriba no están llegando todos, quizás van a encontrar un poquito menos de gente. No todos aguantan la subida, no todos son masoquistas, Mexas. La verdad sí está un poquito pesadita, yo te estaba haciendo mucho sol. Quizás más al rato ya se encuentre un poquito más lleno cuando esto se oscurezca y ilumine. Pero a nosotros nos falta subir a lo que es el mirador, así es que vamos a darle pata todavía un rato, Mexas. Ay, cuando creímos que íbamos a terminar, Mexas, todo lo que nos falta. Unas escalerotas, no manches, yo pensé que la subida iba a estar recia, pero no, esas escaleras, la neta es que sí se ven bonitas, pues las hicieron casi del mismo predio de Teotihuacán. Sí, no estamos tan altos igual que esos güeyes, pero pues vamos a darle a ver qué show. Digo, Mexas, uno siempre se complica la vida, nosotros subiendo por ahí en medio. Acá están las chiquitas, pues sí. Y de hecho creo, ahí hay otras en medio, bueno, se ve más que por eso. Mexas, ahorita pasamos aquí para subir lo que es la capilla, lo que era el mirador de cristal. La verdad que si a ustedes les gustan las aglomeraciones, pues sí, vengan el fin de semana, fórmense. Ya vieron toda la cantidad de gente que estaba informada. Nosotros, pues la verdad, no venimos como por eso, para formarnos, muchísima gente. Para nosotros, huimos. Lo de nosotros ahorita es subir escaleras, Mexas. Lo de nosotros ahorita se basa prácticamente en hacer la condición que no hicimos en un año. Mexas, prácticamente está en vertical. ¿Cómo puede ser?
Y con ustedes, mexas, la capilla del Cerro de San Miguel. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. La verdad, muy padre, muy recomendable venir aquí a Atlixco a visitar todo lo que es el Valle de las Catrinas. Vénganse con la mentalidad que se van a cansar realmente, pero vale, créanme, la pena llegar, conocer la Catrina, tomarle foto y más que nada recordar un poquito de historia de estos personajes que nos dieron en algún momento en diferentes etapas de este México, un poquito de historia y de identidad. También me gusta recordar el Día de Muertos, esa época en la que pues, a lo mejor muchos creerán, otros no lo creerán tanto, pero en la que se ha vuelto tradición en México pensar que nuestros seres queridos que ya no están con nosotros en vida vienen a visitarnos un día. Todo lo que les puedo decir, mexas, es que si tienen alguna persona a la que quieren mucho, a la que aman, a la que estiman, sea su amigo, su papá, su mamá, su hermana, su novia, su esposa, quien sea, pues mejor díganle todo lo que sienten en vida, porque ninguno de nosotros tenemos la vida comprada y puede llegar a pasar que el día de mañana quizás no estemos, entonces esos momentos, créanme, mexas, que no regresan. Así es, hay que aprovechar cada momento, cada minuto del día. Sé que es fácil decirlo, ¿no? Y a veces tenemos pues muchas cosas que están pendientes ahí en nuestra cabeza, pero hay que aprovechar pues los momentitos que tengamos y también si pueden salir, si pueden pues visitar este tipo de lugares, también es muy recomendable ya que se la van a pasar muy bien, van a ver cómo son las festividades pues en otros estados de la República, no solamente en la ciudad de donde somos. Entonces, pues muy recomendable, la verdad está bien cansado venir, tráiganse agua, un poquito de comida. Entonces, pues ya, ahí los dejamos con este video, espero que les guste mucho y pues lo hicimos con cariño para ustedes. Ya se la saben, mexas, si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle like, ayuden a compartir, ayúdenos a crecer cada día más. Yo soy Vincent. Yo soy Lalo. Y esto fue Mexas Vlogs.